Mi trabajo consiste en fundamentalmente la gestión. Pues elijo los sementales de las vacas, de los caballos, desviejo, quito los animales que a lo mejor no están criando bien, selecciono los animales que me voy a quedar para vida, tanto en vacuno como en los caballos. Prácticamente todo lo que es la documentación, la gestión, la selección y bueno, y que todo vaya, como estoy aquí todo el santo día, que todo funcione bien, claro. Lo de la ganadería, desde luego, les horrorizaba el tema de cómo te vas a meter en el campo. Es que al final, en el fondo, tu familia, pues lo que quieres es que seas feliz. Si te lo vas a tomar en serio y si de repente es la ilusión de tu vida, pues claro que al final te apoyan. De hecho, cuando empecé con Valdemerina, es una finca que me dejó mi madre así, toma y a ver el partido que le sacas. Y durante muchísimos años, pues llevaba la finca esa con algunas vacas. Monté la yeguada de pura raza español para competición y lo tenía todo allí. Cuando llegué aquí, bueno, pues la ganadería vacuno estaba deshecha completamente y bueno, eso me ha ocupado pues 4 o 5 años. Claro, ahora todo es mucho más grande y mucho más importante, pero bueno, por ahí empecé.